Ahí va, hijo de puta. No se ha visto el video, ¿no? ¿Qué? Justo le habían puesto un cartel a los casters. Nah, puse vos. Primera ronda. Bueno, nos cargaron. Tenemos yogo. Ese video que me recomienda YouTube son terribles. ¡Comenzó! ¡Comenzó, manito! Predict, a ver. Prediction. Start predict. Ahí está. ¿1 de 4? 1 de 4 DGT, a ver. DGT que pula. ¿Le vio? Ay, la boina. Salió curando con todo. Re larga. ¿Amigo lo ganaron en el mapa anterior? Sí, lo ganaron en overtime. Dieron vuelta. What the fuck, man? What the fuck, dude? What the fuck, dude? What the fuck, dude? Ah, gracias, bicho. Hoy en día uso el Z12 de Zoe. Bien, bicho. ¿Quién ganó el primer mapa? Lo ganó 9C. Este es el pick de 9Z. ¡Uy, Vitao! ¡Qué otra! Jonathan le gritó un qué otra en contra. Hoti le puso un quedote guardando arma y le grité ¡quedota! Y Bills pensó que se lo había gritado Hoti, pero se lo grité yo en realidad. Me estás re adelantado, no me puedo pegar a vos. 1, 16, 15, 14, 13. 16, 15, y... 14. ¿Voy a poner pausa? Toqué 10 veces P5. ¿Cuánto va? 12, 11, 10, pará, 9, 8, pará, 7, canto. 6, 5, 4, estamos. 3, ¿estamos? Sí. 1, 0 0 59, perfecto. Kurgan, beat. FP1, 3v3. Ay, mira vos. Mira vos, che. Mira vos, este jugador, boludo. Mira vos el desempeño de este player, boludo. 30 segundos. La C4 está en la puerta. Rock se va a morir de decote. Y va a ser el 2-0. DGT. ¿Qué otra? DGT falla. ¿Qué otra para vos, fruta puta? 18 segundos. Agarra el MP9. ¿Quién ganó otro mapa? Lo ganó 9Z. Me guamigo. 1-0 para el Violeta. 1-0. Bien ahí, loco. ¿Cuándo juego Weiger? Ni idea, amigo. Ayer jugaba perdido, quedaba afuera. Hay que linchar a Straga que no se presenta ni un partido. Ay, Max, se ha playado. No podía ver el cruzada roja. FP1 que tiene una redeta revoleada. Para Roca. El buy de 9Z, eh. FP1 que ya baja. Mirando toma el descenso de algún jugador de 9Z, pero no, no va a pasar. En la puerta queda DGT. Renovan el humo. Va a mirar casa ahora. Frenada la ronda. Y ese mira de Virgo.
Y yo no manejo eso, amigo. Le van a explotar la rampa a Kurgan, que está con esa M-Penalty. Mirando el fino. Lo baja nomás. La molly fina de Rocks para Black Wizard. Ojo que esto no es un ingreso, todavía rampa. Pueden volver. Maxuja de afuera. DGT dejó el clavando. Dos abajo ya. Oye, hermano, todo bien, quemador. Lenta la ronda de 9Z. 45 segundos restante y van a entrar puerta, eh. Ojo, se le escapaba un paso, creo que atrae. Vitao que va a tener que seguir liquidando esta posición. Ya el siguiente con un MP9. Mira atrás el side, va a quedar baiteado, pero Vita hermoso, hermoso, hermoso. Vitao reventando la cabeza de Alcinio. No se comía el Alcinio, el split para la CDA. Rocks try. Hermoso, también entraba Maxuja por Taisi. Y el 5 versus 2, ronda prolijísima. De 9Z. Ronda muy prolija, mano. Ronda que sabe, fiero da puta. Bajaron de rampa. Quedaban dos abajo, pasaron puerta. No la vi, pero Vitao Flawless Victory. y Flawless Victory Beat con una destreza increíble mirando el de atrás del side. Cleareando de toda manera casa, reventándole la cabeza. Cantaba la información, pasaron, splitearon. Clean, clean, clean. Limpia como el culo de Rock. Bueno, en realidad ese culo no está muy limpio, pero bueno. Qué joven está Beat. Me FP uno Es todo. joven, está rodeado de juventud y se Claro, rejuveneció. boludo. Se rejuveneció totalmente, Beat. Lucho, ¿qué dice mi gorra? Nada. Ah, sí, aval dice. Porque estamos avalados, boludo, por el maldito Team Point. Ahí está. Nah. $600 al salir. ¿Cuánto tiene Bit? Y debe estar tocando los 30, ¿no? 32 debe tener. Sí, 31, sí, por ahí. A ver, ya te digo. Boludo, gato. miau. ¿Qué son todos chetos acá? Muchas gracias, Laucha, por tus 5 meses, amiguito. Gracias por el Puede aguante, ser algo hermano. que detrás de A ver si otra vez se lo voy a dar mod, guacho. Bruno Fugido Lima, 31 años. Me quedo mal otra vez, 31. 31. ¡Maisujas! Ay, ay, ay. Vito que baja. FP1, fino. Encontraba a Rock. Se va a llegar a ir. Movimentación clean. Maisujas le tiene la vuelta, pero FP1 está muy tenso. Tocando ya el 8001. El 801. Trae que tradeaba. Pero quedaba 4 versus 2, complicadísimo. Trae y se le escapa el paso. Curan que lo escucha. Curan que lo va a ir a usar de todas maneras. Ay, ay, ay. Pierde el choque, pero lo dejaba en 5 de vida. Trae. Mirá, mirá el HUD abajo a la derecha, bicho. Trae. ¿No, no flasheás que está en 0 de vida? Que dice ahí que está en 0 de vida. O sea, no. Igual sí. Yo, amigo, yo apenas arrancó el stream dije: amigo, está en 0 y está vivo. O sea, no están. Literal me la comí. Y después encima justo al mismo timing cuando dije eso, como que se borró. Dije, no, ¿qué pasó acá, amigo? Está como con delay. Y después todo el chat me pusieron, no, es el número del jugador. Quedé como un bot, pero Dale, me presta. parece. O sea, Claro, presta la confusión. El 5 ni se ve, amigo. te das cuenta de todo, que cuando si está en cero ya está vivo y mirás. Sí, obvio, obvio. Adiós, hermano. Cerrá el culo, hijo de mil puta. Trae. Opa, le plantamos la bomba, guacho. ¿Qué pasó acá? Beat, uy, hermoso, Vitao y trae adelante de casa. Trae, es esta. ¡Ay, hermoso! Linda, linda, linda. 2v1. Trae puede salir con la faca en la mano y morirse ya. Pro Show, la ronda es de Beat ahora. Es la vida, pero trae va a ser todo el tiempo posible. Tira la flash, lo evita. Pues yo he Evita el empujado a Trae que avance. tenía una foto en blanco con letra negra que decía Free Agent. Nah. Se ve que le rindió, amigo. Bueno, rondón de 9Z. Acabamos de ver un rondón, creo que 2v4, ¿no? Y trae matar de casa. A ver acá, Bit. No, no, FP1 los a amasó 2v3, igual, ¿eh? 2v3. FP1, esta bala de FP1 fue terrible. Ah, no, mostró. O sea, la Igual tira no trae, hace. trae mucho ahí, tío. Kurgan, ¿qué fue a hacer Kurgan? ¿Por qué volvió la cosa? 2v3. ¿Por qué volvió? No tiene sentido, ¿no? Siempre lo había escuchado porque se le escapó un paso, Bit. Ah, trae. Gente, hay un. Estoy saltando un teclado. Uy, se vino. Factory. Con su pistol, excelente. Ah, pero yo con el A47 lleva 2. BRN 1. Rock con el trade, perfecto. 2v2 y 1v1. 1v1.
Se pudrió. Se pudrió. El que queda. Ay, vos sabés que no se la esperen. No, no se la esperen ni a palo. Y me he visto con este pibe el fin de semana. A ver si le dimos ¡Ay, ay! ¡Lo suerte. vio! ¡Dale, hermano! ¡Piqué una acá! ¡Ay! ¡Lo No, amasó! pero no te puedes elificar, boludo. Mirá vos, nos ganaron un CP, boludo. El Pro Show guardó la acá y se reivindicó. F5, F5. Si Raro, se ripeó, tiene raro que pueda F5 ya, romper boludo. así por un matar y se matar dos. No, por el humo de Tiger, amigo. ¿Quién? No hay nadie mirando. Claro, pero bueno, no importa, no importa. Por ahí se la ve a la trasmi. Ahí me tira cuadro verde ahora, igual, ¿vale? Me tira cuadro verde. Se traba cuando corrieron. Ya tira cuadro verde, así que tira en F5 que va rico. Qué rico traba. Max está con el fútbol en el celu, Ojo. Qué rico. Che, sí, ya la cerré, amigo, la predicción pasada. Si sí, abrí yo una nueva. La que abrí, la abrí yo, amigo. ¿Cuál es el pozo de Red Dragon? Mírate, ahí tiene un plasma, mira, en la base. No, bueno, ¿viste una cámara, bicho, que ponen lo de Blast? O sea, no, hay una cámara como fue una GoPro, ¿viste? Como ponen en el arma, algunas veces. Pero en la cara, amigo. O sea, primer plano total de la cara y cómo se va moviendo, bro. Es una La cara locura. del Sí, modelo. del model. No, no. Una completa locu. ¿Qué? Pusiste una predicción de 30 minutos. Ah, nazi, ¿cómo hago para cerrarla? Ahí está, ahí la cerré. Picado todo el mapa, bro. ¡DGT! Va a salir a ayudarlo su compañero Kurgan, pero no puede. DGT quiere otro. DGT quedaba en coma. No podía llevarse otro más. 4-2 para Red Dragon East porque estaba al lado CT. Creo que el anterior también empezamos así. Sí, patamos de CT. Empezamos Arrancamos así, a TT porque este es el pique, no es terminamos así. Z. Escucha nadie ahí, Se apaga igual. FP1 está muy tenso, arrancó muy fuerte, 12. ¿Qué? Desde que veo Foggy tengo la venta de Trollocs. Qué bien que hiciste, también. Posta que estás ganado en el live. Pero yo que estaba justo clavando el finito. El avance roja. Está fino, pero yo con el AP, ¿eh? Bajan algunos secrets. Ah, no, igual no está ripeando igual el internet. Ah, sí, creo. Sí, cuadro rojo. Ah, si ripea, espera un toque, literal es el internet, nos pasa todos los días. Si ven el stream del Luca Morocho mío, se pueden dar cuenta que el internet es una verga. ¿Cómo está, Sofi? ¿Todo? ¿Cómo está? Bien, Sofi, ¿vos? Si ganaste este torneo, te hablo de otro lado. No, amigo. Amigos, les recuerdo que estoy sorteando un teclado HyperX para participar. Usar el código Forgy en KnifeX, usar el código Forgy en Kdrop y escribir Rocks en el chat. Y no, Marce, qué sé yo. Por el momento no, hasta que no aparezca en un Movistar o algo de eso. Encima ya llavea a todo y todas las empresas y no llega nada más que. Vale. 5-2, Roque ya sale al 6 de A, va a ver el primero completamente flashado, la Bang era de try, buena asistencia del borrego, ya no queda ninguno más, salieron casas, salieron puerta, todas estas dos partes totalmente clearadas, dale. Y se va a venir el retake de Red Dragon. Va a venir el one way. Bien, try ganando la curva que venía por atrás. Solamente dos, tres jugadores vivos. Pro Show, que lo encontraba en el humo de GT. Por la one way, lo podía ver la cabecita por arriba, el cuerpo, mejor dicho.
Pero la ronda ya es de 9Z. Nuevecita. Vamos, nuevecita. Vamos, nuevecita. El que anda tornando la Red Bull. ¿Dónde entra? Vamos, nuevecita. Nuevecita. El que gana, gana dinero. ¿Cuándo juega Durani? Bueno, ¿no hay internet de casa? Sí. Por mí sí. El Mochi vive con este. El Mochi se está quedando acá unos días. Unos pares de días. Por mí se quede. Cuando quiera. Cuatro a cuatro. Sí, sí, pegué, vale. No pare Messi, claro. Pro show, que está clavando rampa. Va a venir un jugador para esa parte en cualquier momento. A no ser que sean todos los jugadores 9Z. No, porque están yendo para afuera los jugadores 9Z. Como vemos en el radar. Dicen que muero cocinado, en fin, no sé, yo no como comida cocinada, no sé, lo único que comida cocinada que como es cuando hago alguna hamburguesa o un asado yo. Si no, todo rapi. O sea, comida cocinada por la casa, digamos, ¿no? No, ese loco le está pasando muy mal ahí arriba, amigo. Bájenlo porque está, come todas las flashes. FP1 acaba de salir ducto. Perfecto, DGT. No podía hacer pie el jugador FP1. Solamente queda Pro Show de Poti con esa P. Le ganaba el choque. Atrae que estaba con una AK, creo. Lo dejaba en 2 de vida, 2 de HP y 2 de escudo. 2 de HP, mano. Es el jugador número 2 y tiene 2 y 2 de escudo. 2 de HP, digo. Porque dije escudo. Dos de HP y el. Es el 2 número mejor. No, no, sí, es una locura, ¿no? Es una locura la coincidencia que estamos viviendo, amigo. Y murió dos veces. Y tiene un lente que tiene dos visores. Esa data no la habían, no la tenían ustedes. El Overtime ganó 9Z. Es por Overtime, digo. ¿Qué son todos chetos acá? Tiene dos orejas. Cuando te vuelvo a ver en la noche porteña, Lucho. Y tiene dos guachos. ¿Cómo en la noche porteña, querido? ¿Cómo en la noche? Hola, Fara, ¿cómo te va, querido? Gracias por los 3 meses. ¿Y dónde me viste, boludo? ¿Por dónde me viste? ¿Por el putero me viste, bro? Me dije que no digas nada, pa. Y quedó 2 en la Copa de América. Excelente. ¿Quién va ganando? El que no pierde, amigo. Bobby. Baneado por Bobby. FP1 que pasa así, que el Pro Show que mata a Bid. FP1 le daba escondido. Podía llevarse 2, pero el trade era de Rox. Aunque ya quedan 2 vidas nomás. De 9-7 esta ronda que se va rápido a la parte de afuera. Por la agresividad de Red Dragon con el AP. Y de FP1 en la parte de Secret. Se conoce mucho, piden de salir, joda, no, haciendo locura, boludo. Roxito, que avanza por laboratorio. Está complicado el ingreso al CDB. ¿Quién es el que está corriendo como un loco? No hay granada para tapar. Uy, no, Rox le acaba de meter. Uy, DJT mató a la P. 2 versus 2, tiene la caída de ducto. Por favor, esto es una locura. Ay, 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 apertura. Sí, Roy, DGT. 2v4, quedando en un 2 versus 1 para 9Z. No, 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 no. Qué locura de ronda que estamos viviendo. ¡Se va a abrir de casa, sí, señor! Sí, señor, yo me paro y los aplaudo a todos, muchachos.
Rocks le metió un Ferrari en la Real Side. Una ronda que en los papeles es inganable. En los papers, inganable. Pero en la mira de estos pibes. Mirá, toma. Tau, toma. Déjete que gana bien ducto. Perfecto. Buen timing también. Chuk, acá lo ha visto el de Batman. Se abre el de puerta. Y faltaba la bala que puso también DGT al upper. Que estaba, es un lape. En esa posición es una gran posición. Porque está clavando claramente el cruce al ingreso del side. Y se le abrió Ferrari. No, este es el coach. El de abajo del coach está diciendo: hermano, los muchachos están en B. Un side que es re complicado de pasar. Estamos 4 versus 2 en ventaja favorable. ¿Cómo mierda con... con dos vivos nos pasan al side de B, brothers? Estamos en la ruina. Che, igual que... posta, qué paja. Los locos tienen que usar todo Red Dragon. Eso es una paja. No sé, Mouse. Sí, supongo que Mouse también. Nada, eso ya no sé. Pero los Auri. Todo Red Dragon, me quiero morir. Lo abrí lo de menos, sí, pero teniendo unos HyperX Cloud 2 wireless, tengo que ponerme los auriculares, unos Auris son de dragón. Yo qué hombre. Hola, Jorge, te miré mi cole y qué lindo que te esté viendo. Nacho, te felicito, querido. Ahora a disfrutar las vacas, hermano. Lo que no están con Cam, están todos con Cam, pero es mal, boludo. Pues enclavaron a tres con... y más, es más, se ahorraron a uno porque pusieron el coach. Se ahorraron a uno porque pusieron el coach. Dos nomás se tienen que clavar con la red round. Hicieron sorteo. Metieron ahí un sorteito ahí quienes usaban los cosas. Max, ¿qué digo? Bueno, amigo, ya se le va a dar, boludo. Ya se le va a dar. Tranquilidad. ¿De dónde soy? Soy de Buenos Aires. O sea, vivo en Buenos Aires. Soy de Córdoba, Belleville. Roxito, estompeando a Lealcinio. Roxito que quiere matar al de Mágica, lo deja en coma. Pero parece, Max, ahí está. Toma, lo pedí, lo tenés la concha de tu hermana. Max, que abría su marcador. 1-8. No pasa nada, Max, si tu equipo va ganando, está todo perfecto. No se le pudo dar la ronda por afuera, Max. Pero sí lo hemos visto ingresar con buen timing. Tau toma segundo. Tau toma para que veas que no está pinando, sino que no se lo está dando la kill. La concha de tu hermana. Max con 2 para 9Z. Y el 6-5 que se va a hacer presente en cualquier momento. Baneado por Bobby. Vitao que sigue solidificando su model. Sigue solidificando su mira. El 6-5. Y lo da vuelta al lado terrorista. Esto es una noticia muy favorable para el conjunto violeta. Porque está ganando el lado más débil. 6-5, 6 rondas ya sacó. ¿Por qué lo puté? Porque acá podemos decir lo que queremos porque somos rígidos y re violento, guacho. Cerró el orto. Callate porque te rompo la boca, hijo de puta. 5 estamos arriba, vuelvo yo, estamos arriba, obvio. Vamos, obvio. Sí, ahora venís vos, paremos todo. Gracias a mí, la concha de tu madre. En caso de ganar este Bo3 9Z, nos vamos a estar viendo a las 9 de la noche. Nuevamente, así que los espero. 21 horas para ver. Seguí streameando hasta las 9 de la noche. Estoy, eh. Nada, que son. Nada, no, son 6 horas, no sé. Es un bot 3 entero. No tiene ni visita. O pasar eso. Nada, es igual ese match BR. No es necesario pasarlo. ¿Cuál es? SWS y. Y Vivo KD. A peso. Lucho, si ganan la final, ¿qué hay después? Nada, disfrutar del dinero que ganaron. Gastarse la plata. Gastarse el dinero. ¡Opa! Esto es importantísimo, eh. Sí. ¿Hasta cuándo, no? ¡El de taxi! ¡No! ¡Ah! NT. No podemos decir otra cosa que NT. Apex Legends. Ay, mira vos, boludo. Y se prendió. Se prendió esta mierda, se podría decir. Puede pasar. Mira, Rock, se está pegando el sol. Cerrate la ventana, borrego de mierda. Amigo, ponete un cartón si no tiene cortina, no sé. ¿Dónde sí, está? Sí, tiene. La casa.
Tiene 240. Debe tener cortina, si ahí se veía todo. ¿Ah? No, creo que no tiene 240 Ross en la casa. No, 124 tiene. Pelotudo, ve. Y es un toque de boludito el loco. Le gusta hacer un toque boludito. Mazuja de GT, hermosa ahora. En esta ronda número 13. De vuelta se quiere poner adelante 9Z. Hay que hacerlo mover, hay que hacerlo mover. Hay que ahora. hacerlo mover. Juntarse. Son 3. Sí, no se te van a quedar si tiene 240. ¡Ay! No, está automa. Justamente así no, muchacho. Juntémonos. Bajemos. Mira vos, este tiene casa. La del cine tiene cara de. De defensor de Liverpool. De un defensor de cualquier equipo europeo. No, del Liverpool. ¿Del Liverpool? Con la remerita roja me da como de Liverpool, sí. Berrene tiene pinta de qué. Ah, Berrene tiene pinta de. De pato a boliche. De preso. Hola, Gianca. Kurgan en taxi, en mágica. Maxujas yendo para Secret. Se lleva con un poquito con las cosas. La gran ducho. Sí, sí, yo me he dicho ganando con todo. Bueno, hay tres jugadores, hay dos jugadores arriba. No, y el post plan de ustedes fue terrible, el clutch. ¿Cuál fue? Ahí el DB, boludo, se fue en espacio. ¿Qué hicieron? No tiene sentido. Con Rox. Ah, no, y me salió raro que crea. Malísimo. Te prendió fuego. Vitao. Van a guardar nomás. ¿Qué onda? ¿Ganó Redrago en otro? No, lo ganó. No ese también. Coscu Army lo ganó. No, no, hago uno, todo hago tres. Todo es botero, los grupos y los players. Todo best of three. ¿Todo veo tres? Oh. Sí. Godines. Godidiano. 7-6. Ariel Godidi. A mi puta son leyenda. 7-6 para 9Z. Y va a arrancar la ronda. El final del mapa. ¿Eh? Sí, amigo, mañana. El juego mi familia. ¿Qué pasa, Igna? Godene. Sechia 6. Maxuja que ya arranca. Agresivando. Para afuera, pasando por el humo. Está pegado a Taxi. Ah, Maizuka, Maizuka, Maizuka. Va a chocar y va a ganar. Versus FP1. Que se estaba moviendo. No se lo esperaba tan cerca. La molotov para evitar el ingreso. Pero solamente los flash eran para molestar. Illuminati, no pretendo que me entiendan. Ojo, Maizuka ya está a la izquierda, eh. Maizuka ya está tomado. A la izquierda. Martín. Doble banqui para HL. Yo lo tengo que estrenar y que juegue desde afuera ahora, ¿no? Ah, están pasando de ruta. Beat. Trae 2x2, Maxuja de María. Por afuera. Lo culiaron. Le al sinio. Trae 1 versus 2. Escucha el de Poti, escucha el de casa. Cantado los dos. Va a plantar directamente. Linda. Le dan el espacio. Lo aprovecha. Va a salir ya le al sinio. Y lo va a comer nomás. 7-7. ¡Sechi, Sechi! Van a buscar el AP o no. ¿A qué dónde está yendo el ciño? Y esto te curva, está buscando algo, pero que no tenía AP que el. Trae. Ah, vengo. No, tenía AK-46. Gente, les recuerdo que estoy sorteando un teclado al término de este mapa. Es un teclado HyperX Fury el Pro. Para participar, usar el código Forgi en KnifeX, usar el código Forgi en KDrop. Y escribir ROX en minúscula en el chat, ¿ok? Para usar el código KnifeX, les recuerdo que tienen que en su Steam ponerse el nombre KnifeX y un tag cualquiera. De ahí, venir al chat, cliquear este link referido. Hola, Titan. Cliquear este link referido y loguearse directamente ahí y le va a tomar el código. Y en KDrop va a ir a Creo y poner en la parte donde dice código referido Forgi.
Y Faka sorteo siempre, guacho. Faka sorteo siempre y voy a sortear en esta semana. En el transcurso del torneo voy a sortear alguna faquita. Sí, el segundo mapa, mira, el primero lo ganó ya 9Z, 7-7 ahora, este es el pick de 9Z. El primero fue Overpass piqueado por Red Dragon Esport. Y me parece que en cualquier momento se va a venir la segunda mitad. Vamos a ver quién es el que avanza en esta segunda mitad ganando. Kurgan que quiere poner el 8 para su equipo. Está ahora Fangel, pero Rox. Rox que abre, porque estaba la información cantada que estaba en ese sector. Podría estar un poco más cerrado, un poquito más abierto. Pero Rox lo abre, lo revienta. Ahora Trike, que clavaba atrás, también me atale al Senio. Y la cosa se pone 2 versus 1. Buen disparo de ProShow, pero Rox estaba atento de Spotty para tradear. Y 8-7, FP1 que va a la mitad con 19 bajas y 9 muertes. Cuando su compañero todavía no toca los doble dígito. Fuerte el jugador brasilero en esta ocasión. DGT estaba tenso en ese sector también. ProShow con el AP. 8-7 y ahora el lado fuerte lo tiene 9Z. Vamos a ver cómo se resuelve. Esta segunda mitad. Segunda mitad. A ver cómo. Una banda de ronda. Sí, por eso. Obvio, obvio, obvio. Metieron 8 banditas. Ideal. Rock que se va a tirar. Maltruja queda atrás del side. Pinado un poco porque el Alcino pasaba muy bien saltando. Trae con 2 bajitas. Perfecto. Con el trae. Va a salir trae con la tercera. Quiere la cuarta. Trae con la pistola. El Ace. El Ace se trae. No. Se queda sin mal. Lamentablemente se tira. Se va a suicidar. ¿Se suicidó trae o lo mató al final? Bien, Trae salió de poti, ayudando perfectamente. Rompió 4. Mira, Trae, bumba. Bumba. Eso fue. Gastó muy poca bala en los dos primeros. Después se rompió las patas. Qué bien que no le dio la kill. Excelente no darle la kill. Excelente no darle la kill a ese pete. Amigo, fue muy clave que haya salido poti y con 2 balas haya matado 2 ya. Después tuvo 3 balitas para el cuarto. Para el tercero, mató el cuarto, después así se quedó sin balas, pero muy ideal haber one shoteado a los dos primero. Con esa solidez terrible de Trae, que ya tiene 13 bajas. Creo que 14 porque recién se suicidó. Con las Glock. Uy, 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 ojo con la pistolita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay! Trae con la U, que no estuvo muy tenso. Las pistas que se hacen fuertes, gente que llega. Por favor, no. Mira la ronda que acabamos de perder. ¿Qué pasó? Cantateo. No, 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 no. El poti nos sacudieron como loco, amigo. Nos taladraron la cabeza. Ahí arrancó. Para mí todavía se prendió fuego nazi. O estaba muy only head y no podía pegarle, amigo. Ah, Trae también le dio a este, amigo, de abajo. No, DGT también. No sé, hubo una locura terrible. Hubo una locu constante. Rox, que lo cagaban a tiro, no podía bajar. Y después, cuando quiso bajar nuevamente, le seguían disparando por el humo. Max se va a abrir. Max con 2, excelente. La Deagle de Maxujas. Poniendo la segunda baja, un quedó hermoso. La primera era un full auto con la Deagle. 4 versus 3. Están muy cerrados en la parte A. Muy bien parados. Van a salir por puerta. Mientras tanto, vi desde arriba de casa castigando. Hermoso lo que eso que decía. Que estaban muy cerca del ingreso a este side. Vitado de nuevo de arriba de casa. Matando a otro. BR con el trade. 3 versus 1 queda nomás. No pudieron agarrar ningún armamento pesado, así que puede todavía la esperanza de ronda
Puede tener esperanza de ronda de BRN, ya que son tres pistolas. Pero BRN decide irse. Esto en cualquier momento le va a permitir a un jugador de la 9Z agarrar un arma que está ahí en puerta. Porque BRN se está yendo para rampa, tiene poco tiempo igual. La tiene complicada, el jugador 7 ya está abajo también. Hay que tener en cuenta esto. Ahí se va a tirar, va a hacer ruido. Ya van a cantar la información, empiezan a correr. Los jugadores van a dejar ducto, van a poder piquear el armamento. Van a plantar en el medio de nada. Pero DGT estaba a puerta. Y flojo para mí la definición de BRN, porque era jugarle a trocar. Primero que podía tener la data de que no tenía armamento los pibes de 9Z, porque murieron todos los de ellos de Red Dragon, murieron en puerta. Todos. Y podía tener la data de que no habían agarrado ni un arma. Y el loco y el loco yendo a hacer rampa. A ver, era obvio, estaban todos pegados ducto que iba a bajar uno rápido. O sea, a mí lo juego como el culo. Estoy viendo 9Z, bro. Piedra 9Z, guay. Era trocar. Vos pases el ruido. A ver, Vitao. Tan roja. Trae ahí dos afuera. Le gusta la mira. F1 que puede bajar. Trae que sigue clavando el avance de roja. La flash va a ir para que pueda abrir. Y Kurgan con su compañero. Tranquilidad en Hall. Van a usar ahora sí el humo. Igual hay uno abajo ya. Esto es importantísimo, ¿eh? Esto es muy importante porque pudo bajar FP1 sin ser escuchado. Porque bajó por afuera, creo. Sin que lo vean. Va a agarrar ducto. Van a ir ahora encima las latas. La pared. Y yo creo que van a jugarla para adentro con este jugador infiltrado en ducto. Pero son pistol. Son... Ah, no. ¿A quién está en pistol? De Alcinio y FP1, el de ducto. Igual muy bien los de 9Z, tío, ¿eh? Muy bien los de 9Z porque no bajó ningún ducto. Y esto era lo que estaban esperando, tirar las latas y a ver si el ducto bajaba, pero claramente no bajó ninguno. FP1 no pudo matar a nadie, entonces ahora sí van a decidir entrar a la parte de adentro. Le van a tirar la mola toda de arriba de casa. Maxuja muy bien parado, que al lado de la puerta, que parió el choque, sube el deducto también. Maxuja que va a quedar baiteado, pasa el primero, mata, quiere matar el segundo, no puede. Ah, igual se complicó la defensa, ¿eh? Estaban bien parados, habían hecho todo bien. Faltó ganar los choques nomás. Faltó ganar los choques nomás. Nadie cayó en la trampa de haber bajado ducto. Donde estaba F1 clavado. Después lo que faltó. Hasta esa parte hicieron todo bien. Lo que faltó fue claramente chocar y ganar. Roxy estaba al lado de la puerta, se abrió. Perdió el choque. Después Maxuja. Sí, quiso matar al primero. Asegurarlo. Mató. Y el trade fue instantáneo. Ronda para Red Dragon 10 a 9. No hay nada que temer por el momento. No hay nada que temer. Pelo en cuanto, no hay nada que temer. Porque tiene Royce y le cayó la mole arriba. Nada. FP1 nomás tengo que comenzar ronda. Mejor. Que se estanque ahí. Mira, toma, voy y mira la cámara. ¡Esa! Se acordó que lo estaban filmando y se remangó. Se tiró a remangadeta. ¡Vamos, loco viejo, nomás! Gente, les paso mis redes. Para que se enteren cuando estoy prendiendo para hacer torneos, para streamear yo. Este es mi Instagram. Aviso siempre por Instagram. Más que nada para mí por Twitter. Rompanse el follow. Bueno, economía media fudida para 9Z, pero forzado, en fin. Así que importante. Bit que duda. FP1 está muy cerca de Rox en ese humo. Rox que se para en el fade. Ah, no, Rox estaba atrás de la puerta. Así que no se puede flashear esta parte del mapa.
Bueno, sí, la Molly nomás. Y FP1 con el AK-47 puede aniquilarlo. Banen al move, al Bobby move a ese que nos mufó que FP1 no mató uno. Bueno, mató uno. Despacio mi CBU. Y en estos días se viene mucho ranking pro. Obviamente de hoy hasta el coso tenemos full torneos, pero en diciembre quiero jugar mucho ranking pro, a ver si puedo ganar alguna semanita. Full con full solo queue con los BR toda la tarde dándome masa. Y nada, también recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, también estoy haciendo muchos videos. Y los videos que hago con páginas, siempre meto un sorteito rico, así que tampoco se lo pierdan. No puedo ir a pirata, amigo, estoy todo flechado. Ya mañana voy a estar mejor, pero mañana tengo entrenamiento, así que... No, lo chutean a Maizuja. Le cantan la posición, el FP1 que también mata, trae... Vete que sube, ¡ducto! ¡Vin con dos! ¡Excelente! ¡La de todo! ¡No! ¡Fran, 1v1! ¡Tan coma! La de todo que mataba a Vitao. No te la puedo creer. Va a plantar la bomba directo. Le va a ganar espacio. ¡Fran, Fran, 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 Fran! ¡Fran, Fran, 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 Fran! ¡Ay, ay, 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 ay! Tiraba la Eto, mató a su compañero, pero después se reivindica. Mata como a 3. ¿Cuánto mató? 2. No, 3 mató, 3 mató. Le sacaron una kill, creo. Mató 2 casas. 2... No, 3 mató, ¿no? 1 mató. ¡Ay, Dios! Que todo. 2 creo que mató, ¿no? El que mató 2 también en saliendo ducto fue... Beat. Acá, Bit mata 2, ese trae Bit 2, la deto de Fran, ahí está, 2 de Fran. Mató 3 contando a su compañero. Y le mostraba solamente la colita y con un impacto en el cuerpo porque estaba en coma, le puede dar... 3, no, 1, 2, 1, 3, no, 2, 1, trae la cabeza. Vamos, Ru, vamos, ponga huevo, que ganamos. El shoot de Vitao, mucho daño. Muy buena participación de Vit en este Bo3. Impecable. Impecable. Una destreza increíble del capitán. Che, Racing, pedí vino y copa no tenés. Exacto. Cuando era campeón del mundo vos jugabas en la B, claro, boludo. Mm. 11-9, Rock, que ya avanza la parte de afuera. Ronda que FP1 está en 4 de vida. Va a ver al primero en la parte de afuera, lo dejaban en coma también. 2 en muy poca vida. Viviendo de pedo en esta ronda número 21. Ya canta mucha información la gente 9Z. Saben que están todos hold. La Molotov que va a evitar el ingreso de la Flash. Le va a chupar un huevo porque estaba la Molly. Rock que llega de taxi matando 2. Excelente. Trae de BR1. No importa. Trae que mata un tiro y 2 pájaros. 2 pájaros de un tiro. Excelente. Y ya el último jugador se encanta más. Que está en coma. Va a ir a buscar la muerte directamente. Kurgan. Porque no tiene mucho para hacer. Excelente. Trae posicionamiento de mira. Reacción. Y la ronda número 12 para 9Z. Bien, 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 Rox. Bien, 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 bien. Sacando mucha info. Sacando muchísima info. Volviendo taxi. Arrebatando a los players. Y trae, que hizo mucho. Matando a los dos que caían. La C4 que haga ducto. Podría haber sido otra ronda, eh. Si caían ducto, podría haber sido otra ronda. Porque abajo no había nadie, creo. Por lo menos la chance de plantarle iban a dar. 12-9. La deto de Vitao, que le saca mitad de vida. Le sigue, no se tiraba justo porque si no, iba a ser la muerte. Rox jugando agresivo en SMP9 en casa. 1:38 y ya FP1 que está en coma. Creo que le acaba de ver la patita a Rox. O creo que no solamente salimos nosotros. Pero sabe que está ahí, lo va a salir a comer. Una de Rox, no podía con el segundo, se le complicaba. El trae de Pro Show. Esto queda 4-4, pero un jugador totalmente en coma. De Red Dragon Esport. Y con armamento muy frágil. Yo creo que la mente ya de los BR Dragon ya es como que ya saben que perdieron. O sea, es medio fuerte decirlo de mi lado porque puedo aplicar lo que se llama Mufa, que yo sé que no, porque... ¿Por qué no? Pero me la juego y yo creo que en la cabeza de los BR Dragon ya saben que no tienen chance de ganar.
Ya desde el overpass igual. No pongan el. No pongan. No, yo no digo que no existe la move, no, no, yo digo que este mapa ya está muy ganado. De a partir de ahora, para mí, desde el comienzo. O sea, yo creo que ya perdiendo el overpass como lo perdieron, que era el pick de ellos, ya los mismos jugadores de Red Dragon saben que no tienen chance de ganar. No me dejan poner el código, amigos. Si no dejan poner el código, asegúrense de tener KnifeX en el tag de Steam. Si no dejan poner el código, llegan a ganar el teclado, no importa. Vemos. De última, les digo que me filmen un videito intentando poner el código y que les tire error. Para ser justos. Porque sí, KnifeX pide bastante requisito para usar el código. Taggear KnifeX, ser level 3, tener creo que horas de juego. Pero bueno, que puedan usar el código, mejor se lo agradezco de corazón. Y lo que sí, el código en KeyDrop, ese sí, full obligatorio porque no te pide ningún requisito. Poniendo el código Forge ya te deja. Juega la Coco Army después, no, amigo. Va, no. O sea, sí, juega la Coco Army, pero yo no puedo transmitir ese torneo. Ah, este después de ahora hoy voy a pagar, voy a comer algo y nos esperamos, los espero a las 9 de la noche al término del otro cruce BR para ver el mapa de Zaer, va el mapa del cruce de ganadores. 9Z va a estar jugando contra el ganador. Ya digo 9Z como si hubiera ganado. Bueno, el ganador de este BO3 va a estar jugando contra el ganador del BO3 que sigue para ver la clasificación, asegurarse la clasificación a los playoffs. Coco Army juega la Supercopa de TDJ. Roxito al lado de la puerta. Oh, ya. Puta que los parió, boludo. Bueno, pero yo la bro cliqueando lo reventó. Van a bajar ducto. Claramente hay un jugador abajo. Strike. Strike que se lleva. No, no, mató. Me retrobaitió el coso. Opo, ojo, Drake va a abrir. Ay, se puede llegar a infiltrar muy capo que trae, muy grosso se puede llegar a infiltrar ahí. Si se mete para casa, para BB, es una locura, porque el BB va a estar mirando ducto. Ahí está el primero try. Ay, igual, claro, no tenía la info de ese player. No tenía la info de ese player, claramente. 1v1 para Bit. A ver si Bit puede hacer el milagro. Se tira a side, pincha la bomba. Va a abrir ángulo. Le va a poner media pro show. Bit que está con una afinidez terrible. 14-9. Excelente. Rondón también de try. Jugando muy agresivo. Dejando, cuando ni bien le pasó, le comió por la derecha. El jugador que plantó la bomba ni lo escuchó claramente porque se tiró muy lejos. Muy buenos movimientos de 9Z en esta ronda. También quedaba un jugador arriba, si no me equivoco. Y creo que lo mató Maxujas. Ah, no, este fue el jugador Bit, lo mató. Bit try de nuevo. Para poner el sello final para 9Z. ¿Quién gana esta Black Rising para vos? Para mí, y para mí está entre Sharks y 9Z. Para mí la gana 9Z. Así que nada. Bill que empieza a tomar afuera. 20-12 Fran desde rampa. 12-17 para el Borrego. 18-12 para Vitao. Ah, le pegó. Sigue shooteando el try. El Capi está en un BO3. Impecable, bueno, la flash que le comía totalmente la cama al capitán, ahí está, lo quemábamos un poco. FP1 que mata. Le van a bajar nomás. Lo escucha Rock cuando le disparan el humo, lo puede llegar a matar todo el frente flasheado y por el humo. Kill que saca de la galera Rock sabiendo que se le podían pegar Taxi. El que mató fue el que estaba pegado en el humo. ¿Cómo se nota, boludo, cuando doblo yo estamos ganando? ¿Cómo se nota que sos un pedazo hijo de puta? Te calla la boca. ¿Por qué te calla la boca, bicho de mierda? Van a entrar. Ay, se va a comer Rox, que no podía matar más que uno. Va a llegar try. Antes de poner la mira también. Kurgan lo deletea con la Krieg. Y el 9-14. 10-14 que se va a venir. Ese del TS es el influencer de Zoey, sí, boludo. Es el embajador de Zoey. Posta que bicho decir que no, no sé, no es piloto. Porque tiene que hacer un casco especial para el loco este, amigo. Posta tiene, se quedan sin material para todo el mundo.
Para vos, está haciendo ese agujero al costado. Vaya, te pedazo de injo. Oh, boludo, sos un cardo de puta. Vos sos un partenio provinciano. Un partenio provinciano de mierda. Vos decís de Buenos Aires de local. Qué mierda ahí. ¡Qué mierda digo, la puta que lo parió! ¡Qué mierda digo, la puta que lo parió! Llega Marco y perdemos, mal, bicho. Hacete cargo de la mufa. No fui. No llegué yo, íbamos ganando. Bajé que cargo de la bufa. Cerrá el orto, vos. Así te hago. Shhh. Así te hago. Vos sos un pedazo de puto. Cállate la boca, pedazo de puto. Lucho, ¿cuántos lobas entran en tu karting? Y arriba a mí va a entrar un par de lobas. Le llevo a dar un par de vueltas. Un par de giros vamos. Arranco con un tigre, con un par de lugar. Rocks. Igual. El que está FP1. No, salió. ¿No lo escuchó? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó ahí? FP1 que... ¡No, Rocks! ¡Ay, pibe! ¿Qué hay? Es que está Maxuka allá arriba. Igual Maxuka tenía que estar mirándole. Vitao. Y DGT, bien, 15 y 10. No, no, ¿qué pasó acá, amigo? Rock se tiró como una bolsa de papa al lado de ducto. FP1 no sé cómo no lo escuchó. Que salió corriendo para el site. Por usar Redrago no lo escucho. 15 y 10. Se pone map match point. Punto de juego. Que le dará el avance a la ronda de ganadores. Que se estaba jugando hoy 21 horas. Los espero a todos. A las 21 horas. 20:30. En este canal. Para ver si si 9Z avanza. Evo 13, amigo. Si 9Z avanza a los playoffs. Que se van a disputar a partir del día 9 de diciembre. Playoffs. Lucho estaba haciendo. ¿Con esto? ¿Te haces más River? ¿En serio? No sabía. Disculpa, querido, disculpa. ¿Va a subir ducto, Vitao? ¿O qué va a hacer? Sube antes que se vaya la molly. El humo, digo. La renovación trae que revienta BRN. Impecable. Bien parado en el side A. Ni siquiera un entry de bicho puede para mí contrarrestar esta defensa. Van a venir. ¡Ay! ¡Justo! ¡Hizo el arma! ¡No! ¡No! Llamas a la desgracia. Bueno, boludo, pero Maxuka switchó el arma. Mío, tuvo 2 años clavando y me switchea, boludo. Culpa tuya, boludo. Llegó a traer. DGT, punga punga. ¿Viste? ¿Viste, papá? GG, guacho, GG. Gran encuentro. 9Z avanza. Ahora hacemos el sorteo del teclado. 9Z avanza a las rondas ganadores.